Yo en el año 50 tenía un coro que dirigía acá en la iglesia. Un día se acercó Soldi, que yo lo conocí en el año 53, y me dijo, señorita, ¿quiere posar para Santa Cecilia? Yo le dije, bueno, ¿cómo no, maestro? Y combinamos la hora, vino acá él con su atril, pusimos el armonio inclinado y posé para él. Entonces, en una lámina con carbonilla hizo mi dibujo. Era perfectamente mi retrato. Lo tiró al suelo, volvió a hacer otro, ya era menos. Volvió a hacer otro bosquejo, era menos. Hasta que al final logró lo que él quería. Cuando terminó yo le dije, pero maestro, esta no soy yo. Y entonces me dijo, yo saco de usted lo que yo quiero, lo demás lo pongo yo. Ahora, ¿usted se reconoce cada vez que viene a la iglesia en esa imagen de Santa Cecilia frente al órgano? Me reconozco porque yo he estado tanto en esta iglesia, aparte que con él tengo una vinculación, con Soldi, y me veo, y según él, la parte esta es mía, así que digo, bueno, soy yo. Pero si no, por lo demás, es la obra del maestro. ¿Usted le cuenta a la gente que está retratada acá en la iglesia de Santa Ana? Muy poco. Recién es la primera vez que vengo para esto. ¿Pero por qué? ¿No se siente orgullosa de estar? Orgullosísima, cómo no, pero es una cosa íntima mía y de él. ¿Cuándo conoció Gleu? Y Gleu lo conocí de una forma casual. Una amiga de mi mujer tenía una quinta ahí en Gleu, ¿no? Nos invitó un domingo a pasarlo con ellos, con un asadito, muy común, ¿no? Y me gustó el pueblo. Me gustaría que me describa un poquito aquellas pinturas y que me exprese si estoy equivocado o no, que detrás de eso hay cierto espíritu de aquellos pintores monásticos del Renacimiento, ¿no? Que sí. Empleaban toda su vida, o gran parte de su vida, en una obra. ¿Podemos hablar sobre Santa Ana? 23 veranos tardé. El que me ayudó mucho fue el primer sacerdote que estaba en la iglesia, que era un checoslovaco, muy inteligente y muy culto, porque había vivido muchos años en Madrid y en París y en Praga, ¿no? Porque Praga era su casa. Entonces él me ayudaba por la mañana muy temprano a picar la pared, a sacar el revoque grueso y a poner el fino. Y cuando esto estaba oreado, más o menos después de una hora o dos, tenía que pintar rápidamente porque se secaba el revoque. Porque el fresco es un trabajo, es una forma de técnica muy lenta y muy fatigosa. Si seguimos el ejemplo ese de los pintores del Renacimiento haciendo aquellas grandes y monumentales obras, las figuras del pueblo aparecían en las pinturas de aquellos pintores. Yo en realidad quisiera hacer lo siguiente, como si la vida de Santa Ana hubiese transcurrido en el pueblo de Gleu.